La tormenta tropical Pilar no ha causado desastres y dolor a las familias. No se reportan incidentes mayores. Está ya debilitada y creemos que en el transcurso del día podrá estar ya fuera de nuestro territorio, rumbo al Océano Pacífico. Chinandega contará con un moderno centro de hemodiálisis. Estará listo con dos edificios, 100 sillones, capacidad para 1.800 sesiones de hemodiálisis semanales. Se cumplen 45 años del tránsito a otro plano de vida de los héroes y mártires del Frente Occidental Rigoberto López Pérez. Héroes y mártires, María del Pilar Gutiérrez, Blas Real Espinales, destacado intelectual David Santa María, José Benito Centeno y Orlando Granado, nunca declinan, alumbran todas las nuevas victorias. La Policía Nacional participa en Asamblea General Ordinaria de la Comisión de Jefes y Directores de Policía de Centroamérica. En ese encuentro se revisó y aprobó el Plan Estratégico 2024-2028 para fortalecer relaciones de cooperación entre las instituciones policiales de la región, uniendo esfuerzos en el combate contra la delincuencia. Importante delegación de grupos de medios de China se encuentra en Nicaragua. Tenemos que han desarrollado un importante programa, valga decir importante otra vez, avanzando en el fortalecimiento de cooperación y colaboración en el trabajo comunicacional que realizamos juntos, CGTN y medios sandinistas. Ya están limpios y bonitos los cementerios para recibir a las familias nicaragüenses que visitan a sus deudos. Ahí están, ahí queda algo de ellos y ahí queda, además, el cuerpo, además del cuerpo físico, lo que queda de su cuerpo físico también encontramos esa fuerza de espíritu que cada uno de ellos, con la que cada uno de ellos vivió. Más de 200 emprendedores participarán este 10, 11 y 12 de noviembre en la sexta edición de Nicaragua Emprende 2023. Reina Ramírez, Lo que se vive.